siempre tratando de transmitir las actividades que se van haciendo desde la institución, que este año 2018 fueron muchas, tuvieron que venir varias veces a registrar alguna cuestión. Bueno, en este momento, y tenemos la música de fondo, que los chicos están escuchando la canción del viejo Orsi, porque estamos cerrando un proyecto institucional que comenzó hace algunos meses, que tuvo que ver directamente con este proyecto de megaconcierto que nosotros cerramos hace muy poquitos días, pero que desde lo institucional también lo tomamos como eje para trabajar de manera interna. Cada uno de los grados, de primero a séptimo, ha tomado alguna canción del megaconcierto con su contenido de textual para trabajar. Bueno, un montón de temas, por ejemplo, las emociones. En este caso, yo decía la música del viejo Orsi porque los chicos de cuarto y quinto estuvieron trabajando con leyendas urbanas y reconociendo un poco la historia de cada uno de esos personajes que nosotros tenemos en la localidad. Otros grupos trabajaron canciones que tienen que ver con hablar de la convivencia, reflexionar qué nos está pasando dentro de las aulas, todas estas cuestiones que nos atraviesan, que son la violencia, el reclamo directo de los niños de esa mirada del adulto que tenemos que tener porque, bueno, están pasando muchas cosas y ellos exigen que nosotros como adultos los escuchemos y los miremos, sobre todo. Así que, bueno, eso un poco en líneas generales es lo que se vino trabajando en estos meses y lo que hoy tratamos de hacer como cierre en lo que le dimos como nombre Chocolate Literario, porque los chicos hoy ingresaron, está el salón acondicionado con tablones y sillas, están todos sentados, desayunaron todos juntos y bueno, y ahora continúan las actividades de ir exponiendo lo que cada uno hizo en su grado. Qué bueno, porque este tipo de cosas también pone blanco sobre negro en algunas cuestiones y se pueden divisar problemáticas, ¿no? Afloran de esta naturaleza. Exacto, nosotros ya hace años que venimos trabajando a través del marco de Escuela Abierta, con esto de escuchar la voz de los niños, de los papás, en diferentes jornadas. Esta es una jornada que se plantea desde lo institucional, o sea, se gestó desde la idea de los docentes, del equipo directivo, de poder hacerlo. Y el trabajo que se hizo en el aula visibilizó un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que yo te decía, con sus reclamos, con ver la historia de otros personajes para ver qué nos está pasando como sociedad también hoy por hoy, traspolar algunas cuestiones del pasado en el presente, o sea, muchas cosas que se fueron trabajando teniendo en cuenta la edad de los chicos, porque en primero, segundo y tercero se trabaja de una manera, con los más grandes por ahí la reflexión es más profunda. Imagino que también en esta historia de ir conociendo personajes que formaron parte de nuestro San Carlos, esa interacción con los padres también es más fluida. Exacto, para todo ese reconocimiento de la historia de los personajes vinieron abuelos de la comunidad a contar esas historias, vino Donna a contar la historia del viejo Orsi y qué participación tuvo él en esa reconstrucción. Así que bueno, desde ese lugar nosotros abrimos las puertas a la comunidad para recuperar todo lo que sabemos que existe. ¿Están participando todos los alumnos del turno mañana? Todos los alumnos del turno mañana. Esta tarde se hace lo mismo con todos los alumnos del turno tarde. Ha participado de manera interdisciplinaria tecnología, plástica, o sea, el trabajo que nosotros hacemos es interdisciplinario, donde las áreas de especialidades tienen una participación muy importante. Los chicos hicieron los retratos de los personajes, pero bueno, y otras, y construyeron atrapasueños. Se han caracterizado. Todos se han caracterizado. Con la ayuda también de la familia y de lo que pueda aportar la familia, que para nosotros es muy importante.